Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal. Calidad con experiencia al servicio de la comunidad. El registrador municipal Ovidio López Bogotá dio a conocer las etapas del periodo de inscripción de cédulas para las próximas jornadas electorales. Según el Código Electoral, los municipios que completen más de 20.000 cédulas en su censo electoral deben ser zonificados. Desde el 2011, Cibaté se ha venido preparando para este proceso. Para este año hay 22.500 cédulas vigentes aptas para votar dentro del municipio, por lo que las jornadas electorales estarán divididas en dos zonas y cuatro lugares de votación. La zonificación consiste en dividir el municipio en zonas. El municipio está dividido en dos zonas, una al norte, otra al sur. La primera zona comprende dos puestos de votación.